tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Apenas 5 minutos han pasado de la hora 21 en toda la República Argentina y estamos en vivo nuevamente con una edición de Día 7. Hoy nos vamos a centrar en 3 temas puntuales. Vamos a hablar del caso Glassman. El viernes se cumplieron 13 años del homicidio del presidente de la Asociación Médica. La causa está a 2 años de prescribir, por lo menos para el autor intelectual. Y vamos a conversar con la hija del doctor Felipe Glassman, Laura Glassman, quien está preocupado por todo este tiempo que ha transcurrido y que no se ha avanzado, por lo menos de manera definitiva, en la identificación de quién mandó a matar a su padre, aunque hay alguna línea fuerte de investigación que se está profundizando y sobre eso también vamos a estar hablando. El otro de los temas tiene relación con una polémica que se había instalado hace un tiempo en la ciudad, con los cartoneros, con una de las soluciones propuestas, esta tricicleta eléctrica que en principio había tenido aceptación, luego algún rechazo por parte de los cartoneros y después algunos cruces con algunos representantes del municipio a partir del dinero que se había invertido, por lo menos en la construcción del primer prototipo. El viernes lo probamos y hoy les vamos a estar contando cómo funciona este prototipo de tricicleta eléctrica que está construida en la ciudad, está en el parque industrial, pero que todavía no se ha usado en las calles de Bahía Blanca. Y el otro tema, y es el del informe del día de hoy, tiene que ver con unas denuncias que se escuchan desde hace muchos años, muchas veces por lo bajo, en relación a algunos nacimientos en el Hospital Pena hace por lo menos 20 o 25 años, algunos casos más viejos, y tiene en relación con bebés que dicen nacieron, que le dicen a la madre que murieron en el parto, pero cuyos documentos nunca aparecen, ni el certificado de defunción, ni ninguna otra constancia. Por eso se generan ciertas dudas y la intención de muchos familiares de esos chicos de intentar conocer la verdad, si ocurrió lo que le dijeron, que hubo un fallecimiento en el parto, o si hubo un robo o venta de bebés. De eso vamos a estar hablando, tenemos un informe especial y también queremos saber cómo, después de tantos años, en el Hospital Pena se ha trabajado para mejorar los controles en este sentido. Dayana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, este informe comienza hace 3 meses atrás, revisando las redes sociales. Nos encontramos con la historia de Brenda Castro, una jovencita de 27 años que buscaba a su hermano, que fue dado por fallecido al momento de nacer. Y ella citaba en esa redacción, en esa publicación, los porqués la llevaron a ella y a su mamá a buscar su verdad, si estaba o no vivo. Llegamos a ella, ella creó una página de Facebook llamada Nacido en Hospital Pena de Bahía Blanca y Busca su Identidad, Te Buscamos, donde ahí conocimos muchísimas historias más, porque no solamente la de Brenda, Brenda fue como si fuera el disparador. Sí. Después mucha gente de Bahía y de la zona comenzaron a publicar. Nos llegaron muchísimas historias a la mesa de trabajo nuestro. El 15 de junio pudimos hablar por primera vez con Brenda Castro, esta joven de 27 años, que hizo pública por primera vez en una de las ediciones informativas de Canal 7 su historia y la búsqueda que comenzó hace muchísimos años. También, después de ahí, comenzamos a conocer varias historias, interiorizarnos. Conocemos la historia de Carlos, que la vamos a conocer en este informe, sí, que busca su identidad. La historia de María Rosa, que busca a su hija. Y también la de Bella. Bella es una vecina cerrense que realmente va a impactar su historia. También busca a su hija, que fue, también la dieron por fallecida. Y ella nunca vio el cuerpo de su nena. Siempre la creyó viva. Lo importante decir acá, Marcelo, es que se citan el Hospital Pena, sí, en todos los casos. Y también se citan nombres de profesionales que intervinieron en esos partos. Y hay coincidencias en todos los casos. Sí, exactamente. Hay situaciones que pasaron, que vivieron estas personas, que dan y generan dudas. Y que hoy, 20 o 30 años atrás, llegó a cada uno de ellos. Y quizás alguno esté pensando en su identidad, en si soy o no soy adoptado o no. Y quizás esto llegue a un disparador, porque uno se puede empezar a preguntar y puede interiorizarse con esta página de Facebook que lo decíamos. Los casos que generan ciertas inquietudes, ciertas dudas, el misterio, ¿hubo errores administrativos o realmente ocurrió lo que sospechan estas personas de una mentira en principio para luego quedarse con ese bebé y entregarlo a otra familia? Son jóvenes, todas las situaciones son las mismas, son madres jóvenes, muy jovencitas, que llegaban al Hospital Pena
solas, sin marido, sin ningún familiar, y que siempre había un personaje, alguna persona que decía, tu hijo murió hace una hora, hace un día, pero nunca se vio, nunca le mostraron al bebé vivo y tampoco el bebé muerto. Y cuando llegaban al cementerio, ese cuerpo no estaba. Primera parte de este informe. Castro nació el 19 de abril de 1988. Su mamá fue internada desde el tercer mes en el Hospital Pena. Nació siete mesina, ella y su hermano, Rubén Castro. A su mamá le dijeron que Rubén había nacido muerto, en realidad que había vivido unas horas y luego había fallecido. A mi mamá cuando él nació no le mostraron nunca el cuerpo, es decir, vivo. Él nació vivo. Yo nací primero y le mostraron a mi mamá mi cara, cómo era, pero a él no. Le dijeron, mira, está complicado el parto, así que te vamos a poner una anestesia para poder sacarlo. Así que la durmieron. Hace casi tres meses, Brenda Castro hacía pública por primera vez en un medio de comunicación su historia en la pantalla de Canal 7. Ahí conocimos no solo su búsqueda, sino la de muchos más. Lo que yo necesito es encontrar la verdad para poder quedarme tranquila, porque no estoy tranquila. Tengo una intranquilidad desde hace tiempo y ahora que yo me encuentro con todas estas circunstancias, como que esa intranquilidad se incrementó, es mucho mayor. Yo lo que preciso es si tengo hermano o alguien, o capaz que viven mis padres todavía. Porque él también siempre se crió con la ilusión de que su hermana estaba viva. A mí no me van a sacar la duda de que se murió, porque yo presiento adentro mío que está viva. Si yo presintiera que está muerta, ni en pedo hago todo esto. ¿Por qué voy a estar sufriendo por algo que no sería justo? No, lo siento adentro mío. Está viva. Todos nacieron en el Hospital Pena entre los años 60 y 90. Todos tienen algo en común: cerrar sus historias. Las historias comenzaron a entrelazarse cuando Brenda Castro, por medio de una red social, expuso su duda y su búsqueda. Me crié sabiendo que era melliza, pero que mi hermano era melliza con un varón y mi hermano había fallecido. Cuando nací yo, cuando me sacaron de la panza de mi mamá, le mostraron cómo era yo, le dijeron, acá está la nena, está bien. Y en el momento de sacar al varón, le dicen que la tenían que anestesiar porque el bebé venía mal, estaba atravesado. Y a la madrugada del día 20 le dice el médico que mi hermano había fallecido. A ella en ningún momento le mostraron el bebé vivo. Es decir, mi mamá pidió verlo cuando se lo sacaron de la panza y dice que no, en ningún momento la dejaron ir a Neo a vernos. Bueno, pasan las horas y viene una enfermera o no sé quién era y le muestra desde lejos, desde la puerta de la habitación, un bebé muerto. Le dice, este es tu bebé. La llevan a una sala, dice mi mamá, y ahí estaba el cajón. Y tenía solamente pegado un papel común con el nombre y apellido de mi hermana. Y mi mamá le dice, ¿me lo puedes abrir el cajón para ver el bebé adentro? No, le dice, el cajón está sellado, no se puede abrir. Y hace un par de años que me vengo sintiendo mal. Hace poco se me intensificaron más la necesidad de verlo, de llamarlo, de decir su nombre. Entonces, como para quedarme tranquila, yo decidí ir al cementerio a ver su tumba. Cuando voy al cementerio, le doy el nombre a la chica, el nombre y apellido de mi hermano. Me dice, no, no existe, no está. Yo digo, ¿cómo que no está? No, no está. Le digo, busca bien porque tiene que estar, porque él está muerto. Se fija en el sistema. Me dice, no, no, es imposible, no está. Me dice, lo que podemos hacer, fijarnos en el libro que hay acá con registros viejos. Agarró un libro viejo, se ojeó, miró en el mes de abril, el 20, el 21, el 22, y no está registrado. Las historias comenzaron a unirse. Distintas edades, distintas búsquedas, pero en muchos casos los mismos médicos, la misma partera y el mismo hospital. El Intersonal Dr. José Pena, donde funcionaba la única maternidad pública de la ciudad y la región. Bueno, la partera, la obstetra que figura en el certificado de nacimiento mío y de mi hermano es Clide Gasparini. Ella es la que firmó los certificados de nacimiento. Después en el certificado de defunción está la firma del doctor Daniel César Maqués, que trabaja en Neo, estuvo mucho tiempo trabajando en Neo. Leo el acta que me dieron de nacimiento,
y figuraba el nombre de Clide Gasparini, que es la que certifica el nacimiento mío. Entonces viene una enfermera y me dice que vuelva a la sala, que en un segundo, en un momento, iba a ir el doctor Máquez a hablar conmigo. Voy a la sala y va el doctor Máquez, no sé qué, cuánto tiempo pasó, y me explica que mi hija había muerto, que había fallecido. Firmas, certificados, sellos, falta de papeles y muchas dudas. Esto nos llevó a contactar a los profesionales nombrados. ¿Qué pasaba dentro y fuera del hospital con los bebés recién nacidos? En el 89 fue cuanto más nacimientos hubo. La muerte de un bebé estaba anunciada, era porque estaba grave, nacía un bebé grave o era prematuro, y los padres continuamente estaban al lado del bebé. De modo que, bueno, cuando fallecían, se firmaba el certificado de defunción y luego iba a la morgue del hospital hasta que se le diera sepultura. Se le decía a los padres que vinieran posteriormente, al tiempo del fallecimiento, por si ellos tenían alguna duda sobre las causales de la muerte. Como yo estuve muchos años a cargo del servicio, venían particulares a verme a mi casa a decirme cómo podían conseguir un bebé en el PENA. Que ellos sabían de casos que habían conseguido bebé fuera de las formas regulares. Yo no conocía ningún caso en el hospital que se haya dado un bebé, que se haya vendido un bebé o que haya alguien robado un bebé. Me dice, bueno, pero fuera de las puertas del hospital hay gente que compran bebé. Le digo, lo desconozco. Para mí es una novedad. Ahora, no puedo negar que no exista. Una madre puede egresar del servicio de maternidad o de neonatología y en la puerta del hospital vender un bebé. Hay algunos casos donde han intentado comprar un bebé y ha venido un escribano / escribana al servicio y yo no le he permitido entrar para hacer una compra. Otra de las personas más nombradas y con coincidencia en los partos es la profesional Clide Gasparini, quien durante 40 años trabajó de partera. Ella accedió a hablar telefónicamente con Canal 7 y destacó algo que hasta el momento parecía esconderse: la venta de bebés. El hospital no tenía ni instrumental, ni guantes, nada. O sea, que era trabajar sin nada. Y todavía que encima dijeran las barbaridades que decían. No, poníamos el alma y más que el alma. Lo que pasa es que las cosas se hacían afuera. Después era mucho más fácil decir, pasó en el PENA. No, no es verdad. Venía una madre, daba un apellido de su hija para tener su nieta, mentía, daba el nombre y apellido de la persona que lo iba a adoptar. Todo iba fenómeno hasta que le daban el alta. Cuando le daban el alta llegaba a la puerta y se lo entregaba a la otra persona. ¿Y cómo haces para rastrear eso? No tenés manera. Eran verdaderos negocios. Ahora, si aparte de eso yo te hago la salvedad, si hubieran habido profesionales que estaban involucrados, yo no lo sé. Los que yo conocía que trabajaban conmigo, no. Porque entre todos nos controlábamos, nos contábamos las cosas. Pero vos sabés que en un ambiente donde hay gente trabajando, no podés controlar a todo el mundo. Si han hecho algo, lo han hecho fuera del hospital. Estoy muy tranquila, mi conciencia muy tranquila. Lo que me molesta, porque del mismo modo que lo hacía yo, las chicas que habían ingresado, que eran todas chicas también jóvenes, trabajábamos con el alma. Y que todavía te dijeran que trabajaras mal o que te quedabas con una criatura cuando vivíamos desesperada para que las chicas vivieran, para que los bebés vivieran, y más de una vez las mujeres te la mataban en la cama. Viste, como eran salas de 22 camas, las pacientes tenían sus bebés y las mandabas a la sala general.
Bueno, la enfermera iba de tanto en tanto, revisaba, miraba a la mujer que no perdiera y miraba al bebé. Pero el resto de la noche ella se tapaba, tapaba al bebé y a la mañana aparecía muerto. De esos, pucha. Ahora, si vos me decís, sí, yo sé un caso de un ponerle una enfermera, un médico, una partera, no te lo discuto porque yo no lo sé. Pero dentro del hospital, no. Fuera del hospital, de la puerta del hospital para afuera, sí, porque era muy común, todo el mundo lo sabía. ¿Usted sabe por cuánto vendían esos bebés? 50 pesos, de los de aquella época. Entre tantas historias, Bella Navarrete aparece con la corazonada de que su hija nunca murió. Yo cuando nace y la saca al médico, la envuelve la chica en una toalla o un trapo blanco, la lleva a hacer el control y no me la mostraron. ¿Nunca viste la cara de tu hija? No. Las dudas mías son, no me muestran en el cuerpo. Y lo más odioso y lo que más me duele y lo único que tengo en esta cara presente es la cara de una monja, que para mí todas las monjas son iguales, porque con esa vestimenta no podés definir. Lo que sí vi que no era joven. Y te cuento bien exactamente lo que hizo esta monja y por qué yo tengo esta duda y esta desconfianza. La monja me dice a mí, duró 2 horas tu hija y lamentablemente se murió. ¿Cómo? Explícame qué le pasó. No quise abrir la boca. No le conté a la monja que una mujer había estado conmigo y que me había dicho que mi hija estaba bien. Entonces siguió y me dijo que había muerto de un paro respiratorio. Ahora, ponele que haya sido cierto que se murió de un paro respiratorio porque era que se tenía que morir. Ponele que sea cierto. ¿Por qué ella me prohibió ver el cuerpo? ¿Por qué ella me prohibió ir a verla? ¿Por qué me negó lo que no se le niega a ningún ser humano? ¿Ver a tu hija? Era primeriza, me puse loca, reaccioné mal, la agarré de las manos, le pedía por favor, ella agarró y me agarró las manos fuerte y me dijo, no vas a ir a ver a tu hija, sos joven, sos bonita, podés tener muchos hijos más. Ahora, si yo tuviera a esa monja enfrente, te puedo asegurar que le diría, ¿sabés cómo me mataste diciéndome que mi hija estaba muerta y no lo sé porque no me dejaste verla? Se lo diría a ella. Porque me mató. He vivido todos estos años con la cabeza. Parece que la siento llorar de la noche. Entonces yo voy y pido una historia clínica. ¿Qué pedí? Acá tuve una nena que tiene que estar anotado. Y me buscaron la historia clínica y me dijeron que no estaba. ¿Cómo que no está mi historia clínica? Yo en el 85 estuve internada acá por un problema de pulmón. Y en el 86 tuve una nena, ¿cómo que no hay nada? No hay nada de suyo, Bella Mercedes Navarrete, no tiene historia clínica. Y lo único que le pido a Dios es que esa nena se dé cuenta que en el 86 nació y que es bonita y que tiene los ojos verdes, porque fue entera que tiene el color de mi ojo. Y si me ve, yo calculo que ella sola lo va a presentir, porque yo lo presiento. Y a mí esto me está ahogando. Nunca la sintió muerta. Siempre la sintió viva y por eso hace años lucha por esto. Entre tantos vagos recuerdos, aparece uno muy, pero muy fijo. Viene una señora que entra al cuarto a buscar no sé qué porque ella supuestamente estaba en la otra cama, que por ahí dormía, y porque ella cuidaba un hijo de ella que tenía neo. ¿Qué pasa con esta mujer? Yo le comenté y ella me dice, ay, vos sos la que tuviste la bebé, una nena, sí, acabo de verla. Entonces ella agarra y me dice, ¿cómo te llamas? Le dije, Bella Mercedes Navarrete. Ella me prometió que el nombre Bella del cuento de la Bella Durmiente jamás se lo iba a olvidar. Pienso que lo debe sentir. Porque pienso que yo todos los años, para el Día de la Madre, yo sé que perdí una nena. No es que se murió una nena. Perdí una nena. No quiero que sea una historia. Quiero que alguien haga algo, que se preocupen. Porque esto mata. Y mata más que cuando a vos te pegan un tiro. Es peor. Lo tenés acá. Nos despedimos de Bella, con la esperanza de haber aportado un granito de arena dando a conocer su triste e inolvidable historia, donde hoy sus hijos la ayudan y contienen en esta búsqueda.